se sumó un testimonio clave de una mujer, testigo aparentemente que habría visto a este empresario de Gualeguay desaparecido hace algunos días, el pasado domingo a la madrugada, en la localidad de Mansilla. Hoy se realizó un rastrillaje allí y también en los alrededores, todavía sin novedades. Hay más información para compartir, lo hacemos en síntesis. Marcha atrás para Dietrich. Derogaron el decreto que facultaba al Ministerio de Transporte a clausurar ramales ferroviarios y levantar vías. Artista y ecologista. Milo Lockett instaló junto a Greenpeace una botella de 2 metros de altura frente a las oficinas de Coca-Cola en repudio a los desmontes en Salta. Fraude en Jujuy. El Frente de Izquierda pidió la apertura de las urnas en Ledesma y ganó en la tierra de Blaquier. Taller clandestino en San Martín. Condenaron a 5 años de prisión a la dueña Rina Ruiz Cerrón por reducir a la servidumbre a una decena de trabajadores peruanos. El candidato de las FARC, Timochenko, representará al partido en las presidenciales de Colombia el año próximo. Fue el líder máximo de la guerrilla. La ONU pidió por Cuba. Solicitó el fin del embargo económico a la isla. Los únicos votos en contra durante la asamblea fueron Estados Unidos e Israel.